establece la obligatoriedad de dar a conocer a las autoridades locales, cantonales, provinciales y nacionales el trabajo realizado por esta entidad durante el año 2020. Como el orden del día tenemos las siguientes palabras de bienvenida a cargo del señor Marco Castillo, presidente de la Parroquia de República. Segundo, himno nacional del Ecuador. Tercero, informe de rendición de cuentas a cargo del señor Marco Castillo, Jiménez Tapia, Jessica Chama, Johnny Macas y Aida Torres. Cuarto, informe económico del año 2020 a cargo de tesorería. Quinto, protección de sugerencias y recomendaciones por parte de la ciudadanía. Y sexto, la opinión. Como primer punto tenemos palabras de bienvenida.
patria, mi bien es esto, patria. Gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, voz y paz, ya tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplado a su cielo, y tu frente radiosa, más que el sol contemplado a su cielo. Bien, retomando la palabra, vamos a informar acerca de lo que se ha venido realizando en el periodo del año 2020. Recordando que en abril del 2000, de marzo de 2019, empezamos una pandemia y que aún estamos en esta pandemia, que aún no se ha terminado. Es así que en 2020, prácticamente 6 meses casi nosotros nos paralizamos, pero ¿por qué? Porque las instituciones no estaban atendiendo, solo era virtual, reuniones virtuales, pero nosotros como gobierno parroquial no nos hemos cruzado de brazos, siempre hemos estado pendientes de las necesidades. Es por eso que nosotros en los primeros días casi nos enfocamos más en cuidar de nuestra parroquia, ¿sí? En lo que es higiene. Vamos a informar bien, vamos a hablar un día de vialidad. Nosotros hemos coordinado diferentes trabajos aquí en la parroquia, como que es el mantenimiento y el estado de las vías secundarias aquí de nuestra comunidad. Es así que se lastró lo que es, se hizo un convenio hace unos años, se trabajó en lo que es Barzones, La Lima, La Ladera, Los Llanos, Loma Larga. En lo que es en el barrio Loma Larga se pudo realizar un trabajo de ampliación, lastrado conjuntamente con el CAP municipal y la prefectura, y nosotros estuvimos ahí ayudando a todo ese trabajo que por primera vez se hizo una ampliación a esa vía. Además también se trabajó en la vía La Lima, La Lima 2, también ahí debo agradecer al gobierno municipal y provincial que también se trabajó, se hizo un plan sábado y domingo, que gracias a la colaboración de las empresas privadas por parte de la señora alcaldesa, que nos ayudó a gestionar porquetas, se trabajó, lastrando todas las vías ahí. Además,
se cubrió también el tramo, digo, de Balsones, la parte acá también, digo, de la ladera, la vía de la ladera que va a Vía Moral, que conecta, también se ha hecho un trabajo ahí de lastrado, dando un mantenimiento. Además, también digo, viendo la necesidad por parte de los moradores del sitio Balsones, que conduce, digo, ya a Loma Larga, a la cascada, alquilamos una gallineta para poder trabajar en esa vía, ya que la moto niveladora no podía entrar en ese tramo, entonces tocó de alquilar una gallineta para trabajar en esa vía. Y además también se colaboró en la unidad educativa, en lo que es en la granja, y se hizo ampliación de la vía, lastrado, y también se hizo un terraplán ahí justamente al lado del establo que tienen ahí. Ayudamos casi como 3 días, digo, a la unidad educativa, a la granja. Bien, también lo que se hizo en los barrios, en lo que es Los Llanos, se hizo una reconstrucción de bordillos, ¿sí? Como podemos apreciar en el gráfico, ahí ya están construidos los bordillos de lado a lado, y también con una rejilla transversal que ese, digo, año a año siempre venía dando molestias, a pedido también, digo, de los moradores. Y prácticamente ese sitio, el barrio de Los Llanos, casi está, como que dice, a futuro para poner asfalto tan estilo. Además, también digo, trabajamos en lo que es el sitio de La Lima, se hizo una reconstrucción de un pasamano en la capilla, como usted puede observar. Es una capilla muy bonita, entonces digo, se hizo un pasamano con un tubo de acero inoxidable, que ya está dando servicio, digo, a la comunidad. Ustedes de pronto pueden transcurrir, transitar por La Lima, digo, vemos que está el pasamano que se lo construyó aquí. Y sobre todo recalcar que, digo, en cada obra que se va haciendo, como también puedes apreciar, lo que es aquí en el cementerio de nuestra parroquia, se le hizo una reconstrucción de una capilla y un paradero. Sí, este ya también, digo, está al servicio de nuestra comunidad, esta construcción, digo, de la capilla y el paradero que ustedes me pueden observar. En lo que es el sitio de la ladera, también se hizo la construcción de una tarima, ¿sí? Esa tarima también es una obra muy anhelada por sus habitantes que lo venían solicitando. Es que así que nosotros tuvimos que intervenir primeramente legalizando el terreno para poder invertir en lo que es hacer la construcción de la tarima. Quiero dar, digo, señalar que todas estas obras que nosotros hemos hecho ahí, gracias, digo, al apoyo del municipio, que nos colaboró como ingeniero de obras públicas, quien nos hace a nosotros los proyectos para poder, digo, nosotros invertir. Y a su vez, que la persona que nos fiscaliza las obras, digo, aquí cuando uno se hace por el mismo cuantía. Aquí podemos observar también, digo, que hicimos la autorización del PDOT. Ustedes saben que, digo, cada administración tiene que hacer su planificación, como es el PDOT. Entonces nosotros, como gobierno parroquial, se hizo ya la contratación de la consultoría para hacer, digo, el PDOT, y ya está entregado, digo, aquí al gran parroquial. Es una herramienta que nosotros nos va a permitir poder trabajar a futuro con una planificación que se la retomó en cada uno, digo, de su barrio y siempre aquí en la parroquia, enfocándose en las necesidades que hay, digo, y que se detecta aquí en esta comunidad. A pedido también, digo, de la asociación Las Rocas del sitio Casas Viejas, como gobierno parroquial, también hicimos la contratación de una consultoría para hacer un proyecto productivo a la asociación, digo, de Casas Viejas, que va a beneficiar a todos los socios y personas que aún quieren asociarse, digo, ya al sitio Castillo. La asociación siempre tiene las puertas abiertas para aquellas personas, digo, que quieran trabajar en grupo. Usted sabe que hoy en día, si no se agrupa, si no hay, digamos, asociaciones, los recursos casi es difícil de encontrar. Pero nosotros ya lo hicimos ese proyecto, está listo en la Junta Parroquial aquí nosotros, e incluso una copia de este proyecto se la entregué a nuestra asambleísta electo, al profesor Carlos Cortés Batallas, que me solicitó, digo, este proyecto. Se lo tengo entregado a él, una copia, para Dios mediante, digo, seguirlo gestionando. Además, también como gobierno parroquial, vamos a hacer también, digo, la entrega de una copia del proyecto a la asociación, digamos, de pueblos montuños,
de la provincia de Loros, que también nos están solicitando la copia de este proyecto, porque ellos son las personas que nos ayudaron, te digo, a entusiasmar para que podamos hacer este proyecto. Entonces, hemos conversado con la secretaria de Pueblo Turista, que está también con los representantes, el compañero William Campe, el señor Alfredo Aguilar, que son de Pueblo Turista. Digo, ese proyecto se lo va a caminar también por ahí. Dios quiera, digo, sea una realidad este año, el próximo año, lo importante que este importante proyecto salga, digo, y así pueda beneficiar a nuestra parroquia. Y con el apoyo de este del cuerpo de bomberos y moradores, se realizó la misma limpieza y iluminación por las principales calles de nuestra parroquia, siempre y cuando, digo, enfocándonos en la necesidad que estábamos, digo, pasando por el COVID-19. Nosotros hemos hecho, digo, constantemente campañas de fumigación, hemos estado aquí siempre al servicio de la comunidad. Además, también quiero agradecer aquí a una moradora de nuestra parroquia, como es la señora María Teresa Espinosa, quien un domingo nos colaboró con una campaña de fumigación masiva en la cabecera parroquial, tanto, digo, para el zancudo y como lo que es así para lo que es aguas servidas. Entonces, con ella hicimos un trabajo muy amplio aquí en la parroquia, digo, se pudo cristalizar esto. Como hemos observado, digo, siempre hemos estado constantemente en lo que es las campañas de fumigación. Ya, entonces, como digo, podemos observar, nosotros hemos estado. Les estaba yo a indicar que nosotros, cuando se puso un punto de control en lo que es la bajo la vía principal, digamos, en las juntas, luego nosotros como gobierno parroquial nos reunimos y quedamos de acuerdo en poner un nuevo punto de control que fue en la Lima, ¿sí? Entonces ahí pudimos prácticamente tener un poco a la comunidad y a todas las personas que nos visitaban tener mayor control, quien entra, quien sale. Entonces es así, que dando gracias a Dios, nuestra parroquia se mantuvo casi, bueno, cero casos, pero cuando ya poco a poco fueron saliendo nuevos casos, pero digo, con la bendición de Dios, no fue mayores. Entonces fue la parroquia y hemos sido felicitados por parte del Distrito de Salud, que ha sido la parroquia mejor organizada en el ámbito, digo, de salud, que la gente toda ha colaborado. Bien, nosotros dentro del plan parroquial, en reuniones hemos quedado de acuerdo, nosotros, digo, en adquirir kit de alimentos para toda la comunidad. Es así que nosotros, digo, entregamos a toda la parroquia kit de alimentos, sin dejar que ninguna familia que se entregó a todas las familias de estas ayudas, sobre todo viendo la necesidad que estamos pasando en estos momentos. Ya. Luego nosotros también preocupados por la difícil situación económica que vienen atravesando nuestros pueblos, provocada por la pandemia aquí en nuestra parroquia, conjuntamente, digo, con los compañeros hemos decidido también, digo, adquirir pollitos, semillas para entregárselo a toda la comunidad. Se entregó, o sea, como una ayuda, como incentivando la producción, sobre todo la gente que en esos tiempos prácticamente estaba sola en sus casitas, entonces, como quien dice, se los tenía un poco ocupados con ese pequeño emprendimiento que muchas personas, digo, supieron aprovechar. Y hasta la actualidad me da gusto de ver que hay personas que con ese emprendimiento que se empezó aún lo mantienen, ¿sí? Siguen, digo, ellos teniendo sus proyectos, así sean unos 15, 20, dice, pero ellos se han iniciado con ese gente, con ese pequeño presupuesto, ayuda que se les dio, ellos, digo, se motivaron y aún siguen con ese proyecto. Bien, entonces, en su última manera, se ha hecho constantemente de reuniones de trabajo, que podemos ofrecer con la directora del puesto de salud, con el teniente político, el director del médico familiar, el doctor Usaga. Se hizo una reunión, se buscó estrategias para, digo, mantener la parroquia en calma, un poco segura. Entonces se decidió visitar a todas las familias en sus hogares, ¿sí? Entonces, usted puede observar en las fotografías, yo digo que hemos visitado a todas las personas. Además, se hizo una gestión ante la señora Rosa María Loaiza de Machala, que nos donó mascarillas para el puesto de salud,
como 500 mascarillas que ya vino a hacer la entrega acá personalmente. Digo, entonces vemos en la fotografía que se está entregando, digo, puesto de salud, mascarillas que fueron, digo, para servicio aquí del pueblo. Además, también, digo, preocupados por siempre por la situación que estamos pasando, hemos coordinado con la señora alcaldesa que se cobre los predios rústicos en nuestra parroquia, para que la gente no tenga que salir. Entonces, ahí vino y los señores encargados del registro de la propiedad para poder, digo, cobrar los predios rústicos aquí en nuestra parroquia. Además, también, nosotros como gobierno parroquial, se continúa apoyando, digo, lo que es la unidad educativa. ¿De qué manera? Se le apoyó entregándole kits, también haciendo de pollitos y semillas, a los estudiantes del segundo y tercero bachillerato. Entonces, de esta manera, digo, estamos apoyando, incentivando, porque digo, siempre los estudiantes, y viendo que es una institución agrónoma, entonces, digo, nosotros hemos decidido, conjuntamente con los compañeros, hacer la entrega de estos kits, que fueron, digo, aprovechados por todos los estudiantes, digo, del segundo y tercero bachillerato aquí de nuestra parroquia. De igual manera, se hizo reuniones en todos los barrios y de nuestra parroquia, dando a conocer el presupuesto participativo para el año 2021. Entonces, así, conjuntamente con todos los compañeros, la compañera secretaria, por la situación de pandemia, que no podían asistir, entonces nosotros decidimos ir, digo, visitándoles en cada lugar, haciéndoles conocer el presupuesto participativo, digo, que existe de aquí para la parroquia. Bueno, mediante un convenio que nosotros tenemos con Mitel, nosotros el gobierno parroquial se viene colaborando con lo que es el mismo centro, dotándole, digo, siempre de insumos, dotándole a veces, digo, de mantenimiento de equipos, y sobre todo también dotándoles de internet. Aquí, digo, nosotros aquí al infocentro. Además, también se colocó un ventanal que hacía falta, digo, en el infocentro. Le apoyamos nosotros, digo, siempre acá parroquial, pendientes, digo, para que esté un buen servicio. Hemos estado siempre apoyándole, bueno. Bien, aquí en esta puntualidad podemos apreciar que nosotros, digo, los gobiernos parroquiales, las 50 juntas parroquiales de la provincia de Loro, decidimos hacer un plantón en manifiesto y en rechazo al recorte presupuestario que nos hicieron a todas las juntas parroquiales, que nosotros nos recortaron el presupuesto. Entonces nosotros decidimos, todos los, digo, las juntas parroquiales, participar, digo, en ese plantón que se hizo en Machaca. Aquí también, digo, participando, digo, de diferentes reuniones de trabajo, cuando ya se pudo casi prácticamente hacer ya presencial, porque siempre sabíamos que hoy en día que eran solo virtuales, pero cuando ya se pudo realizar estas sesiones ya presenciales, nosotros conjuntamente con todos los compañeros, hemos estado constantemente en reuniones con el señor prefecto, poniendo inquietudes, viendo necesidades que existen en nuestra parroquia. Entonces estamos siempre pendientes. Conjuntamente con el compañero concejal rural Roberto Rojas, se hizo una gestión antes en él para hacer el cambio de postes, lo que es para lo que es la unidad educativa, sí, postes con sus respectivas lámparas, y además también aprovechamos, también se puso lo que es en el cementerio de nuestra parroquia. Ustedes pueden apreciar, digo, está colocada la lámpara allá, y en el cementerio también se puso los postes. Bueno, nosotros también, digo, hemos hecho un convenio, vemos, con la prefectura, el programa Sembrando Vida, nos entregaron plantas para que sean entregadas aquí en nuestra comunidad, las personas que desean, digo, reforestar las partes, digo, sobre todo las vertientes de agua, se fueron entregando, digo, a todas las familias que están usando. Aquí, digo, se participó en la, por parte, digo, el señor ingeniero Jordi Pesantes, una reunión de trabajo en la cual se supo entregar tablets para los estudiantes de aquí de la unidad educativa, que fueron beneficiados algunos estudiantes. Entonces vemos ahí que se está haciendo la entrega, digo, de tablets ahí para los estudiantes, digo, que fueron de aquí, de nuestro sector. Siempre, digo, también en lo que es el turismo, sobre todo el aseo de nuestra parroquia, hemos estado ahí constantemente con los compañeros haciendo mingas de trabajo, de limpieza, por diferentes partes, digo, aquí de la parroquia, del parque central, entonces, por Loma Larga, hemos estado en la vía principal,
en todos lados, digo, se ha coordinado cuando ya se ha podido poco a poco ir ya desconcentrando la gente. Porque créanme que primerito hay que ser conscientes, cuando seguimos en pandemia, todo el mundo tenemos miedo. Entonces, digo, nosotros no hemos, digo, estado ahí, hemos estado constantemente, digo, ahí vigilando el pueblo y sobre todo con los médicos que, digo, siempre se viene colaborando. Año a año nosotros venimos colaborando con lo que es con la salud. Y esta tarde también quiero, digo, agradecer acá al compañero Wilmer Tapia, que él con su vehículo jamás ha cobrado un centavo, digo, en todas las partes que él ha llevado. A veces también me ha tocado, digo, de afrontar también así unas carreras conjuntamente con los compañeros. Se ha logrado y se ha dado facilidad de transporte a todo, digo, el personal médico. Pues yo repito, digo, el doctor Dalton Coco nos felicitó, digo, en nuestra parroquia, que es la parroquia, digo, la que más aporta en lo que es la salud y colabora. Sí, entonces, además, digo, nosotros el año pasado, hicimos el minuto cívico aquí en nuestra parroquia, hicimos como manera una pequeña sesión solemne, también se rescató la noche cultural, que se hizo una pequeña, digo, un carro alegórico, los chicos de la danza, digo, en la parroquia, digo, presentaron, digo, su baile, pero, digo, para no olvidar, digo, la noche cultural. Entonces, incentivarlos a los jóvenes que estaban, digo, ahí siempre apoyando. Además, también, digo, se colaboró y se viene colaborando, digo, con los del proyecto ITI, que es del MIES, como el municipio, que ellos son los que trabajan aquí con los jóvenes, lo que es dando los entendimientos. Se ha entregado también kit por parte, digo, del MIES a través a los padres de familia que constan este proyecto aquí para los jóvenes de aquí de la comunidad. Bueno, entonces, prácticamente nosotros, digo, en el año 2020, que casi trabajamos a la cuenta como 6 meses, porque casi desde junio empezamos, digo, un poco a coordinar trabajos, acciones, se ha coordinado con la señora alcaldesa. Nosotros estamos informando lo que es el 2020, ¿sí? Entonces quiero que quede un poco en claro, sabiendo, digo, que estamos pasando, digo, esta pandemia, pero, digo, no nos ha permitido nosotros quedarnos con brazos cruzados. Hemos estado siempre constantemente con los compañeros ahí pendiente, digo, de las necesidades que hay en la parroquia, y sabiendo que hay mucho por hacer. Sabemos, somos conscientes que hay bastante por hacer, pero poco a poco vamos a ir cristalizando esas necesidades que todo mundo requiere. Entonces, por eso nosotros estamos ahí, digo, conjuntamente los compañeros, coordinando los trabajos para que sean beneficiados cada uno de estos sectores. Y además, decirles que esta pandemia no ha terminado, que sigamos colaborando, que sigamos cuidando, que ya vendrán días mejores, tiempos mejores para poder trabajar conjuntamente con ustedes. Hay muchos proyectos encaminados, es así que, digo, vale recalcar el proyecto que estaba a fines del 2019, que fue la cascada, y se está retomando para el otro año, ya con el presupuesto de toda la cascada. Entonces, de mi parte, créanme que hemos hecho lo humanamente posible hasta donde esté nuestro alcance y en base, digo, a nuestras competencias que tenemos que trabajar. Se ha coordinado, digo, con todas las instituciones, con el GAD municipal, con la prefectura, hemos estado ahí. Y además, la oportunidad, para ello, digo, acabo de señalarles que el trabajo, la tira, la lima del asfaltado es una realidad, señores moradores de nuestra parroquia. La obra está adjudicada, está ya una empresa ganadora, entonces ellos ya están por empezar los trabajos. La maquinaria que ustedes de pronto están viendo aquí en nuestra parroquia, créanme que nos ha luchado bastante, digo, para gestionar la maquinaria y estar aquí. Hoy estaba aquí de una gallineta, estaba una pala, una forqueta. En días posteriores va a venir de una moto, el rodillo y un tanquero para empezar lo que es lastrado de las vías secundarias aquí en nuestra parroquia. Yo de mi parte, digo, yo les agradezco de todo corazón. De lo poco, digo, que se ha hecho así, entonces mis compañeros de igual manera, este año, ustedes saben que año a año va cambiando las leyes, es así que también los señores vocales tienen que informar también, digo, de las acciones que terminan realizando. Claro que sabemos que el trabajo amplio, el trabajo que se ha realizado es el conjunto. Si de pronto ustedes van a decir, van a ver la misma foto o van a ver de pronto que estamos ahí, ¿por qué? Porque cuando estamos todos, se toman los votos todos. Sí, el trabajo casi es lo mismo que cuando ustedes van a hacer
pero ¿por qué repite, no? Pero digo, el trabajo que lo hacemos es en equipo, y entonces de mi parte digo muchísimas gracias, y más adelante seguiremos conversando durante la sesión. Gracias. Reconstrucción de pasamano en el sitio La Lima.
ella mueve gordillos en mis labios a los llanos. Ya, este es el informe de... Buenas tardes, distinguidos representantes, líderes familiares, compañeros delegados sociales. Buenas tardes. Mis disculpas por tal vez no de poder interpretar el para mí están las letras muy pequeñas. Ese es el informe de nuestro del año 2020. A veces se preguntarán, están repetidas con el compañero, es porque hemos andado siempre en conjunto. Y vale recalcar que en todas las, lo que yo he podido colaborar en lo que está de con los alimentos que se entregó como barra parroquial, cuando entregaba la prefectura, jamás yo he cobrado algo. Cuando fuimos con una boqueta por allá a traer desde la boca los alimentos que venían de Europa para. En tiempos de pandemia que era tan delicado, conflictos, todos asustados, igual colaboré con mi boqueta, donde ahí de todas maneras nos faltan muchas fotos que a veces no hemos tomado, parece que nunca nos va a hacer falta. Bueno, yo casi nunca paro mi teléfono de los depósitos, y igual a veces nos hemos olvidado, nos hemos trabajado, ahí nos faltan muchos. Así que es donde siempre hemos trabajado. Como digo, yo en mi boqueta siempre he estado marchando la vida y por acá parece que no hay más, me he faltado muchas fotos. Yo jamás cobrado un centavo. Yo vine a servir en lo que esté a mi alcance. Igual, como siempre, también lo han hecho mis compañeros. Incluso yo me fui a traer unas llantas en mi camioneta de Machala. Además, porque voy a hacer en Atarco para no pasar por pequeño el consejo provincial que hay aquí y así. Siempre las llantas se bajaban a diario cuando estaban los máximos por aquí, ir a hacer combustible, todo eso. Pues, jamás estábamos a veces, alguien piensa, dice, pero ese señor ahí está, para allá, lucrándose de las cosas del Estado. Conmigo yo he venido a servir a los señores. Gracias y disculpen cualquier error. Gracias por venir a participar de nuestra reunión. De igual manera se apoyó a la Asociación del Sitio Casas Viejas,
a sus rocas con un macro proyecto. Este macro proyecto, como su palabra lo dice, ellos como asociación hicieron la solicitud que nosotros como hogar les ayudemos, porque este macro proyecto es un proyecto de grandes dimensiones, como su palabra lo dice. En base a este proyecto que nosotros les entregamos, ellos podrán hacer gestiones, porque este proyecto, como es de grandes dimensiones, necesita de grandes inversiones también. Entonces, con este proyecto ellos podrán solicitar a diferentes instituciones para poner en práctica sus líneas de producción. Entonces, así mejoramos la calidad de vida de estos señores habitantes. De forma unánime también se resolvió la compra de insumos para fumigar por motivos de pandemia. Como ustedes lo saben, compañeros, así mismo como somos servidores públicos, somos madres, somos padres de familia, pero pese a la pandemia nosotros estuvimos ahí, hicimos un punto de control en la Lima, ustedes ya lo recuerdan, estuvimos fumigando ahí y siempre en ese tiempo me llenó de orgullo porque la gente de aquí colaboraba mucho. Urticapa colaboró mucho, nosotros hicimos en conjunto con Morales. Entonces, la familia de aquí se limitaba mucho a salir, nos ayudaba bastante en ese sentido. Nosotros lo que hacíamos era tener un poco de control y ayudar para que se, un poco nos podamos, como quien dice, cuidarnos entre nosotros mismos. Entonces, en eso, muchas gracias por su colaboración. De la misma manera se resolvió la compra de kits de alimentos en beneficio de las familias de la parroquia. Bueno, igual como lo mencionó el compañero presidente, se hizo la compra de los kits de alimentos para entregar a las familias de la parroquia para ayudar en algo la economía y el sustento. Se hizo la compra de pollos bebés y balanceados para entregar a la parroquia. Igual, dando gracias a Dios, se pudo llegar a cada una de las familias. Como mencionó el compañero, la gente muy agradecida, y se les hizo la entrega de los pollitos y del balanceado. Como literal C, tenemos la intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe la Junta Parroquial Rural y en todas las instancias de participación. En base a este literal, voy a conocer que existen 6 sistemas fundamentales, que ya al inicio el compañero mencionó uno, igual el compañero Miguel, está sociocultural, ambiental, asentamientos humanos, energía, conectividad, movilidad, económico, productivo y político institucional. Entonces, estos 6 sistemas, al inicio de nuestra labor como servidores, cada uno de los locales tuvimos un sistema y el compañero presidente 2. Entonces, mi persona, desarrollo institucional, organización y participación, apoyo institucional y gestión de la parroquia, barrios, mapeo organizacional, organizaciones del Estado y cooperación. Para ello, se dio a conocer el presupuesto participativo en los diferentes barrios y sitios de la parroquia. Como mencionó el compañero, nosotros decidimos ir a cada barrio y sitio porque por motivo de pandemia la gente de verdad no quería salir. Entonces nosotros llegamos a ellos porque igual debemos cumplir con este presupuesto participativo. Se organizó reunión con el Consejo de Participación Ciudadana y Comunidad para la socialización y aprobación del pedido de parroquial 2019-2023. Como estaba en las fotografías anteriores, se hizo la socialización aquí en la parroquia, se hizo en cada uno de los barrios, se trató de hacer una ardua labor para que este plan de desarrollo y ordenamiento territorial quede plasmado y quede bien ejecutado aquí dentro de la parroquia. Mediante gestión al gobierno provincial se hizo la entrega de pollos bebés, balanceados y semilla a la parroquia. Ya eso fue gracias a la gestión al gobierno parroquial. Igualmente se hizo la gestión para la entrega de kits de alimentos a los grupos vulnerables de la parroquia. Igualmente gestión. Como literal D, tenemos fiscalizar las acciones del Ejecutivo Parroquial de acuerdo con este código y la ley. En base a esto tenemos
de la sala de velación y paradero del cementerio de la parroquia. Reconstrucción de rejilla, muro y bordillos en la vía Barrio Los Llanos. Como literal D, debemos cumplir aquellas funciones que sean expresamente encomendadas por la Junta Parroquial. Participar en diferentes reuniones de trabajo en medio de nuestra parroquia. Como miembro de la parroquial, en base a lo que se ha podido y se esté en nuestros alcances, se va y se gestiona al gobierno provincial, al gobierno municipal, igual en los diferentes sitios, en los diferentes lugares que tengamos que estar, pues dando gracias a Dios, ahí se ha estado gestionando y pidiendo en bien de nuestra parroquia. También tenemos mantenimiento de las vías secundarias de la parroquia, de la ladera de Llanos, Loma Larga, Calzones. Mantenimiento de un tramo de la vía La Lima 2. En cuanto a este mantenimiento de vías, nosotras, o sea, digo nosotras porque como mujeres, en verdad, hemos estado ahí en lo que hemos podido, hemos estado ahí colaborando, los compañeros de esposa. Entonces, eso sí me gustaría dejar plasmado. También participando en diferentes ligas de la limpieza de la parroquia. Como están las fotografías. Como vocal de verdad parroquial y el compañero presidente, en un inicio también designamos un día de trabajo. Claro que no es específicamente ese día. Nuestra labor comprende todos los días de la semana y hasta fin de semana a veces, conforme haya la necesidad, que necesidad hay mucha. Entonces, ahí ya plasmaron las fotos de lo que he hecho en estos días, que es el día viernes, sobre mi persona. A veces toca de, por ejemplo, inmigración, limpieza, a veces cambios de luminarias. Cualquier trabajo que se presente en ese día, se lo hace y de todo corazón. Entonces, no me queda más que agradecerles a ustedes por su atención y decirles que en persona, cuenten con una servidora que va a estar ahí presente siempre para lo que se pueda hacer, de todo corazón se lo va a hacer. Muchas gracias. Sí, buenas tardes con todos compañeros. Aquí compañero presidente, Marco Castillo, compañero Manuel Tapia, Jessica Chamba, Miguel Torres. Y en primer lugar, decirles a todos presentes que siempre he estado trabajando en conjunto, siempre por el beneficio de la parroquia, por el beneficio de los barrios, y estamos haciendo las cosas como siempre se ha podido, a nuestro alcance, de cómo se presenta, quien dice la vida y día por día. Así que, en algo creo que voy a decir de lo que se está haciendo en conjunto y a veces toca de hacerlo personalmente también. El sistema económico productivo es mi comisión, es un objetivo de fortalecer el desarrollo productivo parroquial, articulando los tres sectores públicos, privado y popular solidario con los principios del sistema económico, social y solidario. Para fomentar la inversión y el desarrollo económico, se apoya con un proyecto macro productivo para la asociación Aso Rocas del Sitio Casas Viejas,
parroquial con voz y voto en la toma de decisiones en las diferentes reuniones que son en beneficio de la comunidad. Participación en los barrios y sitios de la parroquia de Cochincapa para tratar el presupuesto participativo que apoya en la unidad educativa de Cochincapa. Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la parroquia de Cochincapa, a cargo de la ingeniera Luis Aníbal Chalán Diseño, consultor para la actualización de 2019-2023. En participación de la reunión en trabajo del personal del Centro de Salud para coordinar estrategias de seguridad por COVID-19. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos en el marco de las atribuciones como vocal de la parroquia rural de Cochincapa. Trabajos en el mejoramiento de las vías secundarias de la parroquia de Cochincapa en esta contribución. Contribuir el mejor proceso vial. Gracias. Y señores, les pido disculpas por algo. De repente a veces hay cosas que, como familias, a veces uno se ausenta por algo bello, qué sé yo, de repente un día se falla, pero yo de mi parte hago por mi persona. A veces no me ven presente, pero lo que siempre he hecho, veo una persona, no siempre, pero que me reemplace, y siempre lo he dicho, yo he pagado a esa persona que lo haga el trabajo que yo tal vez no soy presente, pero yo es un día que acabé de decir y les hago saber que una persona que se encarga hace un trabajo un día entero, y a veces nosotros personalmente, lo hago por mi persona, venimos, trabajamos que se lleva un rato, y siempre quiero que lo sepa el pueblo que un día entero que se paga, yo siempre lo he pagado y lo he venido haciendo, y de repente por algo ver nadie sabe cómo se encuentra uno en el hogar, en la familia, y yo me he ausentado, no, pues lo hago porque no quiero estar presente. Siempre por cosas de la vida, o por beneficio de la familia, siempre por sacarlo adelante. Y eso es, porque a veces hay críticas que la gente lo critique, pero nadie sabe en qué situación se encuentra cada persona. Eso es, señores, y les agradezco la presencia, y cualquier error sabrán disculpar. Muchas gracias. Atravesamos por una situación muy lamentable en el mundo entero,
con la llegada de la pandemia del COVID-19, la que ocasionó muchísimas pérdidas en todo sentido, económico y pérdidas humanas, ¿no? Y valgo la oportunidad para expresar mis más sinceras condolencias a todas las familias que han perdido un ser querido. En tal virtud, y a pesar de todas estas dificultades, hemos priorizado y realizado las obras que en consenso con todos los barrios hemos considerado las más necesarias y que más adelante detallaré. Quiero dejar constancia del profundo agradecimiento a toda la comunidad por siempre estar prestos a brindar su colaboración. También agradezco la buena voluntad de nuestro compañero William Tapia, porque él siempre está dispuesto con su vehículo a cualquier emergencia, cualquier situación que se dé en la parroquia. Y de manera especial, expreso mi eterno agradecimiento al apoyo y acompañamiento constante y desinteresado de mi compañero de vida, el narcotismo, y a toda mi familia en general. A continuación, voy a detallar un poco. Mi competencia en el sistema sociocultural, el objetivo de esta es promover el desarrollo humano de la población a través de la acción integral de los ciudadanos y ciudadanas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, generando condiciones para el ejercicio pleno de derechos con el fin de disminuir las inequidades territoriales, intercultural, intergeneracional y de género. Dentro de nuestras competencias está la Comisión de Sociocultural, de la parroquia presidida por mi persona. Acorde a estas funciones se realizó las siguientes actividades. Se realizó un desfile por desde las acacias hasta el centro y con la participación de la danza para conmemorar esta fecha, ¿no? También se hizo el aniversario de creación política de sus 16 años de participación cada 29 de septiembre. Para promover la cultura como edad parroquial, contamos con el proyecto de danza. Se continuará con el proyecto de danza y se apoyando en cada participación de invitaciones. En el año 2020, pues, por el año difícil, no se pudo, o no se dio muchas invitaciones por el tipo de pandemia, ¿no? Pero, sin embargo, ahí tuvimos una invitación a la Secretaría de Salud, que fue de la acogida y siempre queda firmando por nuestra parroquia y los chicos. Promover y coordinar la colaboración de colaboradores, herramientas y cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés comunitario. Así también apoyando a nuestro centro con materiales de oficina, de desinfección, de aseo y entre otros, ¿no? Así apoyando más a nuestros jóvenes estudiantes que ocupan bastante el proceso. En el estado de excepción se hizo las comunicaciones y se hizo la compra de insumos de para cuidar y prevenir el contagio de COVID-19. Y se acompañó en las diferentes también teniendo muy buenos resultados, porque como dijo mi compañero anterior, se realizó controlada, la gente se entraba y salía y se podía tener un mejor control. Y lo hicimos en conjunto con el DAC de Morales. También se hizo la compra de kits alimenticios, pues para en parte ayudar un poco a solventar esta emergencia, ¿no? Y se hizo en los diferentes barrios. También se elaboró el plan de las operaciones de centro. Igual, esto fue lo que también lo el concejal rural y se entregó a las familias así por el contacto de por la pandemia para los recogidos. También se hizo la entrega de pollitos, balanceados, se compró con recursos propios del DAC, así mismo viendo
para la economía de nuestras familias y ayudando en parte a todos nuestros vendedores. De igual manera, se coordinó la entrega de semillas de ciclo corto, valenciano, 5 puyos donados por la prefectura de Loro y en coordinación con el municipal de Puerto Rico. Asimismo, nos dividimos compañeros por sectores, porque a veces dicen, por ejemplo, a tal compañero no vemos de tal sector, es porque a veces nos dividimos en los sectores. Por gestiones, junto a la concejal ingeniera Carlita C., señores, o sea, de cada sector,
siempre en el sonido de agua. También se mantuvieron diferentes reuniones con el Departamento de Turismo de la Prefectura para el proyecto de operativo turístico de la parroquia que se está acudiendo para posterior a la segunda exigencia, así fomentando el turismo de la parroquia. Aquí, como verán, hemos hecho diferentes líneas de limpieza. Estamos también en Holanda, estamos aquí en el Liceo, destacando por las obras de los anteriores gobiernos, en la cascada, en el parque, también estuvimos con el conjunto Marpacía Nacional, marchando por las calles que estaban perdidas. Participación del CAR parroquial de una marcha y plantón por el nuevo recorte presupuestario en la gobernación de la ciudad de Machala con los 50 CAR parroquiales del norte. También estuvimos en mantenimiento de las vías secundarias, la Lima 2, la Ladera, los Llanos, los Manalas, Banzones de la parroquia. De igual forma, estamos en el sitio Loma Larga. Aquí estamos con la vía que conduce al sitio de la ladera, igualmente lastrando las vías y lastrando las vías. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias de mi parte, ¿no?
190 contra 35. Gracias.
Bien, de esta manera se realizó lo que es el informe económico por parte de la señora secretaria. Créame que el informe que ella año a año lo viene realizando es digno de felicitar, porque realmente es una mujer cuidadora de los recursos de nuestra parroquia. Por eso, destacarle realmente por la responsabilidad la que le caracteriza, la honradez que le caracteriza. Brindemos un fuerte aplauso a la compañera secretaria de todo el Instituto de la Secretaría. Vamos a seguir con lo que es la sesión. Tenemos cada una de las compañeras que está entregando una hojita en la cual ustedes van a ser anotadas las inquietudes o sugerencias que quieran emitir al gobierno parroquial en el año 2020 que se informó tanto en lo económico y en las gestiones y labores. Entonces, para ello se está entregando, digo, una hojita que ustedes pueden anotar ahí, sus sugerencias. Para nosotros luego tenemos que estas sugerencias luego subir también al sistema de participación ciudadana. ¿Sí? Mira, de acuerdo a las nuevas leyes que año a año nos vienen realizando, para nosotros ahorita se nos limitó lo que es tribunalismo. Entonces, digo, para eso están dando estas hojitas ahí. Luego, bueno, si queremos dialogar de una manera pacífica, podemos preguntar cualquier inquietud. Estamos prestos para responder y contestar a sus preguntas. No se preocupen, que estamos aquí entre familia, entre amigos, conocidos, que vamos con altura, vamos a seguir realizando aquí la sesión. Pero mientras tanto, digo, sus inquietudes o sus sugerencias lo pueden hacer, digo, mediante este sábado. Luego, entonces, seguimos, digo, o sea, un ratito dialogando.
Sí, ya terminamos con lo que es la sesión de preguntas y para proceder al siguiente punto, que es la clausura. Luego de la clausura, seguimos, digo, conversando, dialogando, porque la ley, digo, así nos da el parámetro del orden del día que nos da, digo, el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, digo, nosotros ahorita, digo, culminamos con la sesión de preguntas, hacemos la clausura y luego seguimos conversando. Una preguntita, o sea, si ya la clausura es que ya no toman en cuenta la participación, porque la edición de cuentas es participación de los ciudadanos. Por eso es participación del Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo pide de que la ciudadanía pide de producción hacer estas preguntas de acuerdo a sus actividades. No, 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 o sea, la sesión continúa. Continúa la sesión, pero simplemente es parte del proceso. Es parte del proceso que, digo, nosotros estamos siguiendo los parámetros que, digo, mantenemos. No, pero si se queda eso ya queda fuera de la sesión. Pero de todas las cuentas, si no yo le comprendo que digo que sí, yo sé que, digo, todos tenemos derecho a decir o de pronto preguntar o alguna inquietud, pero digo, si usted digo de pronto en otras juntas parroquiales no lo han hecho por tribunalidad. Yo digo, nosotros estamos aquí para conversar, dialogar. Ya las vocales tienen que dar su forma. Entonces, por eso digo, vamos a seguir aquí conversando y dialogando. No es que de pronto no estamos tomando en cuenta su participación. De momento es de la clausura. Simplemente es siguiendo el orden general que quedó ahí. Sí, puedo ver. Entonces, vamos a proceder en lo que es la clausura de la sesión a cargo del compañero Wilmer Tapia, vicepresidente del gobierno parroquial. Bueno, eso es todo.